Las mañaneras del señor presidente López Obrador provocan mucha polémica. Para mí, tiene todo el derecho de hacerlas y decir lo que se le antoje. Igual que yo tengo todo el derecho de decir lo que se me antoja, con responsabilidad, obviamente, en los diferentes foros en donde tengo la oportunidad de colaborar. Y también quiero que tenga el presidente derecho a criticar a sus adversarios, así como a él lo critican. O todos parejos, o nadie parejo. Sin embargo, lo de la nueva sección de quién es quién en las mentiras, pues a mucha gente la tiene muy preocupada, ¿no? A mí no, porque cuando veo la inexperiencia de la vocera que está ahí nombrada, que no tiene idea de lo que está diciendo, y cuando veo que hasta el momento no ha habido mucha sustancia en esta sección, pues digo, tal vez aprendan. A ver, Eduardo, pero a ti no te gusta que el presidente esté en las mañaneras, ya me estoy dando cuenta. No, absolutamente no me gusta. ¿Por qué? No solo no me gusta, pienso que el señor presidente no está trabajando, no está cumpliendo con su obligación. Ah, qué caray. El presidente de la República tiene obligaciones constitucionales. Tiene la obligación constitucional de ver la forma en que el pueblo tenga mejores servicios de salud, de educación, de ver que exista una, que haya seguridad en todo el estado. Debe de acercar, fíjate, a los pueblos indígenas la educación, la salud, la tecnología. Debe de ver precisamente cómo lograr que haya bienestar, que tanto le gusta. Ahora vamos a tener gas bienestar, ¿no? Bueno, es una función del presidente y para eso la Constitución se lo ordena. ¿Qué hace nuestro titular del Ejecutivo todas las mañanas? Ocupa una hora y media en hablar lo que se le ocurre, ocurrencias. Desde mi punto de vista no está trabajando. Tengo unos datos que salen publicados. Y yo tengo otros. No, eso no, porque no lo hemos oído. Son absolutamente medibles. A ver, van 641 mañaneras al 30 de junio en un promedio de 108 minutos por mañanera. Nos dan 69,228 minutos. Vamos a pensar que el presidente debiera trabajar. ¿Cuánto les gusta? Yo decía 14 horas, o sea, se levanta a las 6 de la mañana y a las 8 ya se toma su lechita, se va a dormir, ¿no? Pero yo no sé a qué hora se va a dormir, no lo sé, lo ignoro. No, dije, vamos a pensar cuánto consideramos cumple. Yo ni en mi despacho trabajo 14 horas, pero vamos a pensar. No, porque no te das a... porque no sabes trabajar. Porque hay un porque viejo no dicho delegar, que no sabe no, sacar su trabajo en 8 horas, no sé delegar, no sabe trabajar. No sé delegar. Y el presidente tampoco. Fíjate que el presidente hace las funciones del coordinador general de comunicación. Entonces, si hacemos la operación, ¿cuánto nos gusta? 12 horas, 14. Alguien me dijo, oye, no, la ley federal del trabajo dice que nada más 8. Bueno, a ver, si el presidente trabajara 14 horas, son 82 días laborales en sus mañaneras. A ver, ¿dónde la Constitución, ya que estás tan leguleyo, dónde la Constitución dice que el presidente debe trabajar 14 horas? No. Que yo sepa, la Ley Federal del Trabajo establece que la jornada de trabajo es de 8 horas. Bien, entonces nos debe 144 días. No nos debe nada y te voy a decir por qué. A ver, el presidente tiene una reunión de seguridad de 6 a 7, 6 a 7 y cuarto de la mañana todos los días, ¿de acuerdo? Dice. Ahí está. Ok. El presidente da una conferencia de prensa que dura máximo 2 horas, a las 9, de repente se extiende más, pero 2 horas. Ok. El resto del día, el resto del tiempo, el presidente se la lleva trabajando. Ahí está en Palacio Nacional, en su despacho. Los fines de semana está trabajando porque anda de gira y está supervisando obras, etcétera, etcétera. Tal vez tú extrañas el pasado cuando el presidente se iba a jugar golf el fin de semana, cuando se le habían desayunos y comidas como invitado de honor, porque, a ver, ponte a hacer las cuentas del tiempo perdieron los expresidentes. Déjame terminar. En desayunos, en comidas y con las escapadas con las novias. Y a ti también están comidas y también las transmite.
Mira, es hora y media que está como estando, pero miren, yo nada más sí, quiero... pero es que, a ver, una cosa es que no te guste y otra cosa es que no pueda hacerlo. Y otra cosa es que no sea una atribución de él, porque una atribución de él no es atribución de él, es comunicarse con el pueblo. Es una atribución del Coordinador General de Comunicaciones, Jesús Ramírez Cuevas, que tiene la obligación de informar a la opinión pública, a los medios de comunicación, acerca de los asuntos que sean competentes del presidente de la República. Si no, entonces el presidente que haga esta función, y entonces Jesús Ramírez que haga la función de presidente. A ver, no puedo estar de acuerdo contigo, porque yo siempre exigí que los presidentes dieran conferencias de prensa. Bueno. Porque antes se escondían a través de un coordinador de comunicación social que no hacía nada. Que grabe su conferencia, Eduardo, hora y media parado. Tiene todo el derecho de hacerlo, aunque no estemos de acuerdo en lo que diga, lo siento. No estoy de acuerdo, porque podría utilizarlo para ver estrategias, para ver que lleguen las medicinas, para ver que haya seguridad. Para eso tiene supuestamente un gabinete, que le sirvan o no le sirven, ya son pero él es el titular. Pero ahorita es, yo defiendo el derecho del presidente a decir lo que quiera, aunque de repente ahí me aburra, pero tiene el derecho... Aunque yo no esté de acuerdo, tiene el derecho. Claro, tiene el derecho de comunicarlo a través de su coordinador de prensa. No, ¿quién coordinador? No, ¿quién es ese? A ver, ¿quién eligió a ese señor Cuevas? Él. Ahí lo conoce, Jesús Ramírez. Él lo eligió, pero no ocupar hora y media que podría estar resolviendo problemas del país en forma de... Tiene todo el derecho, pero no nos vamos a poner de acuerdo. Pero a ver, no veo manos. Lila alzó la mano también. Lila alzó la mano. A ver, yo creo que lo que tú dices, Eduardo Ruiz Gili, porque tenemos aquí a dos Eduardos, tan privilegiados nosotros, yo creo que... No nos debe nada, y creo que la estrategia del presidente ha funcionado en términos de que él establece la agenda todos los días sobre los temas de ese día y establece la agenda para todo su gabinete. Y yo creo que ese es el propósito y de... Para todo el país, Lila. A todo el país, así es, y aparte de polarizar aún más y dividir aún más a la población mexicana, porque a mí se me ha hecho muy interesante cómo, a pesar de que nosotros estamos, hay varios que están en contra de que digan que son chairos versus pipis, que son aspiracionistas, que la clase media, etcétera. Pero, o sea, esas palabras ya forman parte del vocabulario diario de los mexicanos. Y eso nos demuestra que está funcionando la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero para intereses personales, no para el pueblo, Lila. Oye, a ver, no somos ingenuos y no trates de ver que somos ingenuos. Un político siempre también busca sus propios intereses. A ver, de la larga lista, a ver, tú dime, de los 64 presidentes que antecedieron a López Obrador, dime cuál no vio sus propios intereses, por favor. No, todos pueden ver sus propios intereses, bueno, pero no ocupando hora y media. A ver, tiene todo el derecho. Señalando, a ver, vamos a hacer una votación. Esta es una democracia. ¿Quién está de acuerdo que el presidente tiene el derecho de hablar lo que quiera? Tiene el derecho, no lo debería hacer. A ver, todos los días hora y media, ¿estás de acuerdo? A ver, yo creo que el tema, hay un ejercicio que hace, por ejemplo, Spin, de ver cuántas mentiras o cuántas no verdades dice el presidente. Creo que habría otro ejercicio que resultaría interesante. ¿Cuánto de lo que dice se traduce en acciones que beneficien al país? Ese ejercicio no lo he visto. ¿Cuánto de lo que dice se traduce en acciones que va a beneficiar al pueblo, ¿cómo le llama? Al pueblo, a los enfermos? Es decir, sí, hay un discurso en la mañana, ok, de ese discurso, ¿cuánto se traduce en más en medicinas, en beneficio a las personas que no? Es decir, ese el propósito de la conferencia no es que se traduzca en nada. Perdón, pero es que hay promesas. El propósito de la conferencia es que él está hablando a su público y a su base. Tú no eres ni remotamente base. Eduardo Sodi tampoco. Pero en ese discurso hay promesas. Desde su muy particular punto de vista. Hay promesas. Y el presidente tiene el derecho a hacer lo que quiera, y se hace promesas que no cumple, que el pueblo se lo demande en la próxima elección. Así de fácil. No estoy de acuerdo. Eduardo, y también creo que lo hace para que el círculo rojo lo critique. Él lo hace con esas... Para que estemos aquí hablando de él. Claro, eso es lo que él quiere. Eso es lo que Eduardo cayó en la trampa. Y eso le sirve al pueblo de México.
México, a mí me sirve estar hablando, me gustaría estar hablando que el presidente logró que haya medicinas, me gustaría estar hablando que el presidente logró que Aguililla ya tenga el territorio sin la ocupación de la delincuencia, me gustaría estar hablando de acciones reales. No, a mí me gustaría que siguieras hablando proyecto pelea. Comercial y se acabó. Vamos a mensaje. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.